chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al quinto capítulo de Danny Rose como entrenador del Sunderland. Realmente, como veis, traigo una camiseta, no es del Atlético de Madrid, es una camiseta retro del Sunderland, que es conmemorativa del aniversario de Roker Park, que era el antiguo estadio del Sunderland antes de irse al Stadium of Light. También quería dar las gracias a todos los que participáis activamente en el chat de los vídeos, ¿vale? Los que me ponéis comentarios, los que me decís que siga subiendo ese modo carrera. La verdad es que no me esperaba tanta acogida y bueno, pues se agradece mucho que estéis ahí, que lo estéis apoyando, porque eso para mí me ayuda a tener más ganas de seguir subiendo vídeos, intentar hacer los vídeos lo mejor posible y esforzarme. Te vas a esforzar siempre igual, pero bueno, la verdad es que si te esfuerzas con algo detrás respaldándote, pues mucho mejor. Y por último, los que me seguís en Instagram, que aprovecho y lo dejo por aquí para los que no me sigáis, hice una encuesta, ya os dije que iba a hacer un modo carrera paralelo, quizá con menos episodios, o por lo menos subiría más vídeos de momento del Sunderland que del otro, de la Liga Española. Os hice una encuesta, qué equipo queríais, si Cartagena o Zaragoza. Yo la verdad que pensé que iba a salir el Cartagena, el Zaragoza, porque bueno, es un histórico, a mí me gusta mucho, es un equipo que me gusta mucho, pero pensé que iba a seguir el Cartagena. El año pasado muchos me pedisteis que hiciese el modo carrera con el Zaragoza, cuando estuvimos haciendo el modo carrera con el Racing. Este año pensé que queríais Cartagena, estuvo muy cerca, ha habido momentos incluso que ha estado ganando el Cartagena, pero finalmente ha ganado el Zaragoza, así que el próximo modo carrera, que será de Marco Silva, que ya visteis, el ex entrenador del Racing de Santander, será el nuevo entrenador del Zaragoza. Y bueno, chicos, hecho ya el spam, vamos a comenzar viendo un poquito cómo va la tabla, cómo lo dejamos ayer, vamos quinto, ya lo habéis visto ahí. Y tenemos por encima Peterborough, el Charlton, el Portsmouth y el Hull, que están en ascenso directo, ¿vale? Entonces, nos tocaría jugar, si no me equivoco, bueno, lo veis ahí a mano derecha, nos tocaría jugar contra el Oxford, que está dos puestos por debajo de nosotros, es decir, entra dentro del rol ese de tres puestos por debajo de nosotros, jugaríamos contra ellos. Vale, pues vamos a jugar así, Matthews en portería, como casi de costumbre, Wright y Willis de defensas centrales, O'Neill en banda derecha, James, que ya vuelve a ser, bueno, ya entra en la titularidad en ese lateral izquierdo, Dobson, Power y O'Brien en el medio campo, banda izquierda para Sullay Kaikai, banda derecha para Marcus Browne y arriba Ricky-Jay Jones. Bueno, pues ahí vemos al bueno de Ricky-Jay Jones, que está siendo una auténtica bestia, está destrozando todas las defensas de los rivales. Y bueno, eso en realidad, bueno, ya veis el Stadium of Light, en realidad lo que os decía de Ricky-Jay Jones es que sea tan bueno o tan determinante que le quite un poco de realismo a la serie. En realidad yo no quiero que la serie pierda realismo, sí que es verdad que es un jugador que hoy está jugando en el Peterborough, quiero decir, no viene del Manchester United ni muchísimo menos, pero no me gustaría que fuese tan determinante como es. Entonces, quizás si veo que antes de que termine la primera vuelta veo que es muy exagerada la diferencia que hay o lo determinante que es el jugador, quizá lo que me planteé sea revocar la cesión, ¿vale? Que vuelva al Peterborough y como si el Peterborough lo hubiese llamado de vuelta y bueno, y buscar otro delantero, otro tipo de delantero. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Qué dices, Dobson, tío? Te saco y me haces un penalti. Y tonto además, a ver. Uf, madre mía. Uf, bueno, la librada. Cuidado, cuidado que nos ha cagado. Vale, bueno. Bien Sullay, buen centro. Uf, bueno. ¡Buah, qué paradón ahora! Bailey Wright va muy bien de cabeza, eh. Vaya gol ha metido Taylor. Madre de Dios. Mal defendido como siempre, macho. Qué mal defendido. Ojo, es que siempre la espalda y siempre sonían, macho. Siempre. Bueno, pues vamos al final de la primera parte. Perdiendo 0-1 en casa contra un rival directo. Bien ahí. Venga Ricky. Bien Ricky. Para Sullay. Qué buen balón de Sullay, Kaikai. Qué buen balón. siento mucho, pero no puede ser. O sea, no se puede, no haces un penalti, no llegas a ningún balón, ahora fallas eso, te han pegado un pase, y vamos. Bien ahora, venga Alan, que estoy por Dios. Buah, qué pie ha sacado, macho, qué pie. Pues nada, nos meten el 0-2 el Oxford y ahora sí que no hay... Aquí no podemos hacer nada ya. Perdemos... Ah, es que era un rival directo, que es lo peor es eso, que es que si fuese otro todavía, pero es que le estamos dando 3 puntos a un rival directo. El partido perdemos contra un rival directo como el Oxford, pues vamos a ver la clasificación. Acabamos de salir, joder. Acabamos de salir de puestos de playoff, se ha metido evidentemente el Oxford, así que vamos a simular el partido ya. Ya iba a jugar Matthews en portería, Wright y Willis, O'Neill, vuelve Smith, en el medio campo Leadbitter, Power y Sullay Kaikai, banda izquierda para Lindenwood, banda derecha para Browne y arriba Wilgree. Vamos a simulación rápida. Vale, vale, 1-4, bueno pues O'Brien, vamos a ver. Vale, Browne, Leadbitter y O'Brien. Vale, vamos a ver. Vale, volvemos a estar quintos. El que ha bajado es el Portsmouth. Sí que está bajando un poquito, que estaba segundo. Está bajando un poquito. Y bueno, el Oxford se ha vuelto a salir. El Hull City también ya no está primero. ¿Quién está primero entonces ahora? Está el Peterborough primero, ojo, ¿eh? Es que el Peterborough es muy buen equipo, ¿eh? Eso que ha perdido a Ivan Toney, que está en el Brentford ahora mismo. Pero bueno, han fichado a Johnson Clark Harris, que es una auténtica bestia, a mí me encanta, el ex del Bristol Rovers, y uno de los jugadores muy a seguir. Si estáis viendo League One, estaría muy bien que vieseis del Peterborough a Johnson Clark Harris y a Jean Esmodi. A ver qué me dicen aquí de Aiden McGee. Aiden McGee acude a nosotros para comunicarnos que no ha habido por tu parte ningún intento de solucionar, pero vamos a ver, pero ¿cómo voy a solucionar algo con Aiden McGee si ya no está en el equipo? Bueno, pues nos toca jugar contra el Charlton. Vamos a ver qué podemos cambiar en la plantilla. A ver, creo que Jones tiene que jugar, sí o sí. Esto no lo entiendo. No entiendo por qué James ahora en banda derecha tiene un +2. Y Smith en banda izquierda tiene el +5. Bueno, lo puedo entender porque puede ser lateral derecho y lateral izquierdo. Pero bueno, si alguien lo sabe, por favor que me explique qué es, por qué es. Voy a dejar a Max Power. Creo que voy a probar a Hume, le vamos a dar minutos, porque ha habido uno de vosotros que me dijo prueba Hume, es muy bueno. A ver, al final Hume yo creo que lo voy a mantener un poquito por un poco de recambio, tener algo de recambio, que vaya que es jovencito, tiene 22 años, pero no es el típico, no es el tipo de jugador, mejor dicho, que a mí me gusta, ¿vale? Pero bueno, ya que me lo habéis dicho, pues sí, le voy a dar entrada. Vale, vamos a jugar el partido, tenemos que ganar sí o sí, vamos a ver, no sé si nos se distinguirá, vamos a cambiar las equipaciones, le voy a poner la segunda equipación, ellos que jueguen con la suya, la gris. Nunca, no solemos jugar mucho con esta segunda equipación y bueno, pues por poner otra equipación distinta. Y estamos ya en el Stadium of Light para jugar contra el Charlton Athletic. ¡Ay! Bueno. Primer acercamiento. Bien, Marcus. Bueno, pues primera paradita. Ahí vemos al bueno de Ricky-Jay Jones lamentándose en el suelo. Primera parada de Dillon Phillips. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ha sido Willis, ¿no? Sí. Gol de Jordan Willis. Ay, le desnuda un tanque, ¿eh? Jordan Willis. Yo creo que rebota a un jugador y por eso le engaña. Ah, bueno, no, le dan el gol a Jordan Willis, así que igual no rebota a nadie. Ahí veis a Marcus Madison, un jugador de los jugadores con peor cabeza. Es un jugador muy bueno. De los jugadores con peor cabeza que he visto yo en ese tipo de categorías. Un jugador que tiene nivel más que de sobra para jugar en Championship, pero más que de sobra, ¿eh? De hecho, podría decir que para jugar... Bueno, que bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, Marcus Browne! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Marcus! Y lo que os decía, yo creo que tiene nivel para jugar, bueno, creo no, lo afirmo, tiene nivel para jugar en cualquier equipo de Championship prácticamente, pero tiene una cabeza muy mala. Es un jugador con un golpeo espectacular, muy buen centro, técnicamente es muy bueno, pero le falla muchísimo la cabeza y eso le penaliza bastante. Buena, buena. Venga, chavales, ¿qué queréis más? ¡Guau, qué mano! ¡Qué paradón de Dillon Phillips! Se lamenta ahí Sullay Kaikai. Vaya mano ha sacado. Uf, buenísima porque iba... Bueno, iba a la escuadra, ¿eh? Vaya mano, minuto 33, 2-0. De momento no estamos pasando apuros. ¡Qué buena ahí Marcus Browne! ¡Uf! Bueno, bien, Sullay Kaikai. Enganchó bien el balón ahí. Bueno, bueno, a ver. A ver, a ver. ¡Uf! Bien ahí, bien Capi, bien. Bueno, Marcus Browne, bueno, Marcus Browne. Mucho de verlo a este portero. Que es que lo para todo. Bien. Qué buena. Qué buena jugada. Bueno, bueno. Bueno, cuidado. Que ha fallado ahí el Charlton. Finlay. Creo que vamos a dar entrada a algún jugador de los que no suelen jugar mucho. También para dar descanso a los que ya lleven unos cuantos minutos, pues como puede ser Sullay Kaikai, Leadbitter, etcétera. De momento, pues yo creo que ya el minuto en el que estamos, pero yo creo que como para que me ganen, no. ¡Vamos, Sullay! ¡Vamos ahí, Sullay Kaikai, que mete el segundo! 3-0. Y ahora sí, vamos a hacer los cambios ya, minuto 79, así descansan los jugadores. Vamos a meter... Haciendo caso a ese seguidor, vamos a meter a Denver Hume, vamos a meter a Jack Lancaster también y vamos a meter a... Vamos a dejar que descanse el Leadbitter y vamos a meter a Dobson. Y nada, con este 3-0 de momento, pues oye, recuperamos un poquito de sensaciones. La verdad es que pensé que el partido iba a ser mucho más difícil de lo que ha sido. Pues no era mala... ¡Qué buena! ¡Qué buena Ricky-Jay Jones! Es que están todas. Este chaval están todas... ¡Vamos, Sullay Kaikai! ¡Mete el cuarto! Contra su ex equipo, bueno, uno de sus ex equipos. Bueno, pues un resultado duro, ¿eh? 4-0 contra el Charlton, que nos ha sacado unos cuantos goles Dillon Phillips. Ahí estamos, victoria muy pero que muy importante en Sunderland contra el Charlton Athletic, el segundo clasificado hasta entonces. Ahí se da la mano con el entrenador, con Lee Boyer. Y bueno, pues ahí está Sullay Kaikai. ¿No ha marcado 3 goles? Ah, no, 2 goles de Sullay Kaikai. Pensé que había hecho hat-trick, ¿vale? Pues me he equivocado yo. Vemos que ha ganado el Hull, así que no sé si estaremos en puestos de ascenso directo. Sería buenísimo que estuviésemos en esos puestos. Vamos a las tablas. Ah, pues seguimos quintos. Fíjate, tenemos 20 puntos. Pero bueno, estamos a 2 puntitos ya. Mira, el Gillingham está segundo, ¿eh? Segundo el Gillingham... Tercero, Hull City, Charlton está cuarto, nosotros quinto y el Portsmouth sexto. Ven que yo en séptimo, bueno, esto no se lo cree nadie. Y el Swindon octavo. Vale, y por la parte de abajo estarían Bristol Rovers, que sigue ahí abajo hundido. Crewe Alexandra, Doncaster Rovers. Extraña el Doncaster y el Susbury Town. Y bueno, pues en el siguiente episodio ya jugamos contra el Manchester United. Y luego ya habría que simular algún que otro partido, habría que ver los parámetros. Seguramente jugamos contra el Peterborough y los demás les simulemos. Pero bueno, eso ya será en el siguiente episodio, así que en este yo ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo y como os digo siempre, si os ha gustado dejad un me gusta, os suscribís al canal y le dais a la campanita para estar atento de todos los vídeos de este Sunderland de Danny Rose, que de momento parece que van las cosas bien, estamos en playoff de ascenso, que es por lo menos donde, como mínimo, donde debería estar el equipo. Así que nada, yo con esto ya me despido, espero que me sigáis y espero que sigáis comentando como lo estáis haciendo en la cajita de comentarios, pues lo que queráis, qué jugadores queréis ver, qué fichajes os gustaría, cómo veis al Sunderland, qué cambios creéis que tenemos que hacer en la alineación. Yo todo eso lo leo y, como ya habéis visto, lo pongo en práctica. Así que yo con esto me despido ya, hasta la vista.